Un gusto saludarles en este 18 de junio, sábado. El Salmo 88 dice: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El salmista proclama cómo Dios es misericordioso. Es interesante la última parte que leímos porque dice el Señor: los voy a corregir y si es necesario con la vara los voy a corregir. Es decir, les voy a dar su sacudida, les voy a dar sus golpes, pero no les retiraré mi favor. Es decir, los corrijo, les llamo la atención, pero siguen siendo mis hijos. Aunque hayan fallas, siguen siendo mis hijos. Ahí está la misericordia de Dios. San Lucas va a decir: sean misericordiosos como Dios, mi Padre, es misericordioso. Y San Lucas es el llamado Evangelio de la Misericordia, porque encontramos ahí muchos gestos misericordiosos de Cristo. El capítulo 15, por ejemplo, las tres famosas parábolas de la misericordia, muestran esa actitud de Dios. Se nos ha recordado insistentemente, el Papa Francisco ha proclamado el año de la misericordia, precisamente para recordar que no es una característica de Dios, sino es la característica de Dios, un Dios amoroso y misericordioso. Proclamar su misericordia, reconocer cuántas veces me ha demostrado su perdón, su ternura, su volverme a dar otra oportunidad. Recordar que el sacramento de la misericordia es la confesión, porque siempre encontramos el perdón de Dios. Y aquí volvemos a recordar al Papa Francisco, que dice: más se cansa el hombre de pedir perdón que Dios de perdonar, pero siempre hay perdón. Abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios, pero también seamos capaces de ser misericordiosos con los demás. Escuchemos, apoyemos, perdonemos y ayudemos, y seamos nosotros mismos heraldos y agentes de la misericordia. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.